¿Qué tal, amigos y amigas? Indignación en la DC por absolución en el caso del crimen del expresidente Eduardo Frei Montalva. Ha dejado de existir el juez Juan Guzmán Tapia, quien procesara al dictador Augusto Pinochet Ugarte. Nuestras condolencias a su familia. Chile sale de veraneo en un momento de alto nivel de contagio con el COVID-19. Duras críticas desde sectores expertos en epidemiología. Cervel publica lista de aceptados y rechazados como candidatos a la convención constitucional. Joe Biden instalado en la Casa Blanca y Trump dice que volverá. Esto es Populares y Soberanos. Nos vamos a Ancud, Chiloé, con Ricardo Tamayo, quien nos tiene dos interesantísimos invitados. Ricardo. Exactamente, Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está nuestra gente, nuestros amigos? Sí, pues vamos a partir inmediatamente esta sección del programa, que este programa siempre trató de unir arte y política y hablar de ambos temas y sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de limitación entre los temas tampoco. Así que para hablar de ese tema, de un montón de temas más, tenemos invitados hoy día a dos artistas visuales chilenos, a Cheto Castellanos y Lisette Olivares. Ellos son miembros del colectivo de activismo y arte multimedial y transmedial Sin Cabeza Producciones. Hay un par de personajes ahí muy queridos por mí, que son Coco Rico, con el que hicieron unas intervenciones frente a La Moneda hace algunos años acá en Chile, y Naco Taco, una especie de parodia de Ronald McDonald. ¿Cómo están, Lisette, Cheto? Bienvenidos a Populares y Soberanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Tanto tiempo. Muy bien. Buenas Años. tardes. Hola, Chile. Los queremos. Hola, Chile. ¿Dónde están ustedes ahora? Cada vez que hablamos están en algún lugar diferente del mundo. Ahora, ¿dónde están? De New Jersey. New Jersey. En un pueblo que está a 1 hora y media de Manhattan, del centro de New York. Es un pueblo colonial, un pueblo de los primeros fundados por los colonos. Ajá. Se firmó acá el primer viernes 13. Jason, Ah, la hay un museo película. de Jason acá a unos 10 minutos de la casa, de verdad. Está el lago donde se filmó esta película. Esa onda. Yo los presenté como artistas visuales chilenos, están bien con esa definición. Yo sé que ustedes hacen muchas más cosas. Cheto Castellano es tatuador, además, y un gran, gran tatuador. Si están contentos con esa definición, les quiero hacer la primera pregunta. La primera pregunta que yo hago es siempre una pregunta bien huevona. Entonces, partiendo por ahí, ¿qué hace exactamente un artista, chicos? ¿Y para qué sirve eso que hace un artista? Yo creo que una muy buena definición que escuché es del Papa Frita, del artista chileno. Y dijo que los artistas son personas que crean problemas que no le sirven a nadie y que se dedican el tiempo a resolver esos problemas absurdos. Qué buena cita al Papas Fritas, quien lo queremos mucho. Sí. Yo Gran creo que artista. nosotros nos definimos no tan solo como artistas, sino como... Yo creo que estamos un poco choreados de la palabra artista y qué significa. O sea, yo creo que hemos tenido una contención con lo que es el mundo del arte y una resistencia a la idea de lo que es como la traducción de lo que uno hace dentro del ámbito del arte, que nos tiene entendiendo lo que es el arte de forma distinta cada año que practicamos, pero también a la vez
por lo menos yo, todavía le encuentro algún brillo a las cosas que son creativas y aunque no siempre le pondría esa etiqueta arte, sí creo que hay suficientes dentro de esa bolsa que con quien me siento cómodo compartir espacio. Yo nunca, o sea, habría pensado que podría haber llegado a definirme más como cercano a lo que podría entender alguien en Chile a un yogui, porque en realidad no es un yogui, sino que es como, estoy mucho más interesado en el chamanismo y en la autosanación y en la sanación de mi environment, de mi entorno, que en realidad el arte. Es como, creo que el arte ya para mí es algo que quedó atrás, el concepto de el artista, como este ser iluminado o tocado o elegido, ¿me entiendes? Porque al final el arte lo único que trae es dolor, es como que siento que es una cadena de dolor, al igual que creo que casi todo lo que es cultura es como en sí, te encierra en el maya, como en el mundo de dolor. Entonces, me siento súper alejado de lo que sería ser un artista. Ustedes han trabajado este concepto un poco de arte transmedial, integrando arte, ciencia, arquitectura, con una postura ética ante un montón de cosas, como por ejemplo los animales, en integración con los seres humanos. ¿Cómo es trabajar con todo esto? ¿Cómo es trabajar este arte transmedial que ustedes definieron? Yo creo que con conciencia, como haciéndonos cargo por nuestro metro cuadrado, y como entendiendo que no podemos abarcar más que ese metro cuadrado. Es como cuidando ese espacio. Por ejemplo, nosotros acabamos de mudarnos a un espacio, como dijo Cheto, que es una ciudad bastante colonial en Estados Unidos. Entonces, hay una responsabilidad que viene con el hecho de inhabitar una tierra que es ocupada por los colonos, ¿no? Y que ha sido, entre comillas, desarrollado por un legado de genocidio y colonización. Entonces, por ejemplo, ahora yo veo a mis amigos en esta desesperación un poco de cómo crear en el momento que estamos actualmente con el coronavirus, con el hecho de que uno no se puede encontrar entre comunidad, no de la misma forma, por lo menos. Y yo siento, en cierto modo, una riqueza, porque para nosotros, nuestra comunidad en este espacio, en estas tierras que son ocupadas al final, es tratar de elaborar una relación justamente con los seres que son más antiguos, que son relaciones familiares anteriores que existieran los humanos en esta tierra. Entonces estamos haciendo amistades con los pájaros, con los mapaches, con las zarigüeyas. Con los Entonces fantasmas. es con los fantasmas también. Cheto, hace tanto que no nos vemos que quiero que esta conversación sea como una especie de retrospectiva de tu trabajo. Uno de los últimos trabajos que tú hiciste en Chile era bien político y tenía que ver con el cuerpo físico, pero también con el cuerpo social. Este consistía en tatuar en la piel de personas vulnerables algunos de sus órganos. Recuerdo un paciente psiquiátrico, una prostituta, la hija de un detenido desaparecido. Coméntanos un poco ese trabajo y otros trabajos de esa época, antes de irte Claro, al mundo. eso fueron como trabajos finales del 2000, 2001, los realizamos con Lisset, buscando estos seres marginales y jugando. En ese momento estaba muy fuerte lo que era la venta de órganos en México, hasta en Chile hubieron varios casos que raptaban niños y después los devolvían sin el riñoncito con un paquetito ahí, unos billetes. Entonces fue como jugar harto a esta fantasía de cuánto valemos, cuánto es el costo del cuerpo físico. Entonces, lo que hacíamos era buscar estos personajes,
decadentes, marginales, homeless, alcohólicos, prostitutas, y tatuarles órganos haciendo la idea de que estábamos comprando ese órgano. Y le pagábamos, yo creo que lo que le habrían pagado en un país tercer mundo a alguien por un órgano. Fue un proyecto, fue fuerte ese proyecto, como por el hecho de usar una máquina de tatuar. Algunos me preguntaron por qué no dibujarle el hígado o el corazón. Yo creo que es lo que tenía que caer en lo que era el romper la piel, que es exactamente lo que es que te pasa si te compran un órgano. O sea, y el valor de un órgano es tan bajo. Y cada vez más, es mucho menos el precio, es lo más terrible. Haciendo recuento de esa obra, igual encuentro, fue la primera colaboración, de hecho, Ricardo, que tuvimos Cheto y yo de forma artística. Esa fue la entrada a nuestra colaboración como compañeros, ¿no? Como una pareja. Y yo hacía de cámara y veía todo este proceso, ¿no? Y fue súper interesante porque ahora que veo la evolución de Cheto, que para mí Cheto es mi artista chileno favorito, encuentro que igual dentro de ese tatuaje, dentro de esta simulación a la venta, en realidad yo creo que hay algo que en ese momento él no elaboraba, pero que ahora se lo veo claramente, y es que el rol del tatuador como chamán, en cierto modo, y la idea del tatuaje como una protección, como un tipo de escudo. Entonces, en otras obras de Cheto, por ejemplo, él tiene un coyote que está tatuado con la Virgen de Guadalupe, y esa obra él la hizo también haciendo alusión a estos migrantes que cruzaban el borde y quienes traían con ellos lo único que sentían que los protegía, que era la Virgen de Guadalupe. Entonces era como que extendiendo ese escudo del tatuaje hacia el coyote. Y yo siento que en cierto modo al tatuar a estas personas también había ese elemento del escudo, ¿no? De como una protección a estas personas que están tan desamparadas por el sistema, de que ojalá estas personas no cayeran dentro de ese extractivismo que les hubiese hecho más vulnerables sus órganos. Siguiendo con esta retrospectiva, Lisette y Cheto, Aventuras Familiares, la película, esa película, ustedes llegan hasta la Documenta de Cáceres, incluso actuaban ahí Carola Jerez, Samuel Ibarra, una locura absoluta, una mezcla entre crítica política, ciencia ficción y pornografía. Yo quiero conocer la visión de ustedes, los autores de esta película. Fue una crítica social, yo creo que ese momento, cuando filmamos esto en Santiago, ya se estaba viendo el neoliberalismo llegar a explotar, o sea, como que ya los precios, me acuerdo que lo que te cobraban por hablar por teléfono era loco, o sea, era más caro llamar a un amigo dentro de Santiago a que Lisette me llamara de Estados Unidos a Santiago. Entonces ya había esta atmósfera y había, hacía un año que teníamos ganas de hacer esta película con Lisette y con un amigo de Chile, con Pepo, y nos juntamos y tiramos como líneas cada uno de lo que le interesaba. Yo tenía hartas ganas de experimentar con pornografía, POV, que ahora es como mucho más conocido por la gente que mira porno, que es como la cámara encima que se vea como de primer plano todo. Tenía muchas ganas de probar grabar eso también. Entonces fuimos mezclando, como mezclando entre los tres estas ideas políticas, críticas de Chile, esta parte como friki, como gore, que se ve un poco en lo que es la clase flight y los cuicos. Para mí, tuve la suerte de, o sea, no creo que nunca es una suerte nacer pobre, pero mi visión es haber nacido en el campo, en una familia muy humilde, haber llegado a vivir en un campamento hasta los 6 años, cuando se consiguió una casa como más edificada, y de ahí
estuve viviendo prácticamente en todo Santiago, o sea, Vitacura, Las Condes, La Pintana. El único lugar que no viví fue en la Dehesa, viví al borde. Entonces, me da una perspectiva de que en una ocasión, por ejemplo, te puedo contar que estuve en, ¿cómo se llama esto? En Estación Central, en una fiesta flaite, muy flaite, sacaban las corbatas, como, o sea, no las corbatas, pero los flaites, me acuerdo que estaban sin polera. Y después fuimos a una fiesta en Vitacura y era lo mismo con los cuicos, esta misma cultura que es como... A mí me gusta la cultura chilena, no me malentiendan, pero creo que traté de mostrar esta parte grotesca de lo que es para mí la cultura chilena y lo que era en ese momento el machismo. Lo que estaba pasando un poco queer también. Yo debo decir que yo no estaba dentro originalmente del plan de ser codirector. Yo me fui metiendo entre más entusiasmo. Yo veía a Pepo y a Cheto tomar y finalmente como que empujé y me metí. Tampoco fue que yo estuve desde el principio. Yo creo que estaba mucho más formada la idea en realidad por ellos dos antes de que yo me metiera. Pero también sentí de partida que es súper divertido filmar un proyecto tal como fue Aventuras Familiares, pero además que yo quería meter también la puntada mía, ¿no? Quería meter algo de feminismo, quería meter también como algunas tergiversaciones a la normatividad que yo encontraba dentro de algunos de los personajes. Y afortunadamente no fui le unique, porque estuvo Carola Jerez, que también fue modificando aspectos de su personaje. O sea, Carola es una gran actriz, formada como actriz y además performancista. Entonces fue súper interesante porque hubo en ese guión, porque hubo un guión, pero también a la vez fue muy performático el guión en el sentido que se fue adaptando a la realidad de la filmación en sí. Entonces fue mutando el proyecto y yo creo, veo esa película todavía hoy día y la encuentro muy actualizada. Y de hecho me da tristeza, en cierto modo, de que no haya tenido, nosotros no hemos estado en Chile como para poder elaborar como esa comunidad que en esa película, en cierto modo, formamos y en la audiencia que yo creo que ama esa película. No hemos estado en Chile como para poder disfrutar de esa audiencia. Creo que a mí personalmente me da tristeza eso. Yo siento que hay una audiencia chilené de que yo no conozco todavía y que yo tengo muchas ganas de conocer. Lo que ha pasado también, lo que les cuento es que en realidad nuestro trabajo ha sido exhibido, yo diría que en un 99% en fuera de Chile. Yo creo que por mi marginalidad de lo que es las universidades, por mi forma de opinar acerca de lo que es la educación, he quedado fuera de lo que es el estándar oficial chileno, siendo que llegamos a Documenta. Entonces eso hace una ironía de Chile frente a, a mí me parece un poco chistoso. Chicos, bueno, también invitar al resto del panel, a los amigos, a Maite, a Carlos, a Eduardo, a Raúl, a integrarse a esta conversa. Y quiero cambiar un poquitito el tema, porque todo tiene que ver con todo, pero ¿cómo vivieron ustedes allá el cambio de gobierno en Estados Unidos con todo el jugo que dio Donald Trump, tipo entrando en el Capitolio y toda esta tontera? Yo creo que ¿Cómo todavía lo... no se acaba la paranoia. O sea, no es broma. Mi vecino, yo vivo en un área rural, casas, te diría, como de una cuadra cada una, entre patio y casa, y mi vecino que está como, la puedo ver la casa, es truncista, todavía no baja la bandera de Trump y dispara en las tardes, practica tiro en su patio porque es legal. Entonces, o sea, te digo que el nivel de prepotencia de los afiliados a Trump llegó a un punto que yo voté por primera vez, nunca antes había votado, salí a votar porque quería que las cosas cambiaran.
Y así se, de mucha gente que pasó eso, es como llegó a un punto en el cual estamos abajo ya de la ola, ¿me entiendes? Pero la ola se sintió. Antes de que asumiera Biden, fue fuerte, fue súper fuerte la tensión en la televisión, en las personas, en todos lados. O sea, todavía no se ha ido totalmente la tensión tampoco. O sea, estamos muy al comienzo de ver qué va a suceder, ¿no? Estamos todavía en esa ola, yo creo. Para mí es muy interesante porque yo no nací en Chile. Yo soy chilombiane, mamá colombiana, papá chileno. Y me crié en New Jersey y en México y en Puerto Rico. Entonces tengo una visión un poco diaspórica latinoamericana, ¿no? Pan latine. Y lo interesante para mí de Cheto como pareja es que yo fui a Chile con la intención de buscar la historia de mis antecedentes, de mis ancestros, ¿no? Esa fue la razón que llegué para allá. Yo me sentí muy llamada por la historia chilena. Y estuve allá hace más de una década ya. El año 2000 fue el primer año que yo fui para allá. Y para mí, he trabajado, mi primer trabajo en Chile fue como periodista. Tuve una, gracias a estas instituciones coloniales y hegemónicas, que son las universidades estadounidenses, yo tuve la oportunidad de tener el primer trabajo formalmente mío en el Mercurio como periodista. De ahí me fui al Siglo, para que tengan una idea del rango que tuve en mi carrera de periodista en Chile a los 20 años. Y fue bastante interesante para mí encontrarme con Cheto, porque Cheto era súper distinto en su visión de lo que era Chile que muchas de las personas con las cuales yo tuve el honor de trabajar y escuchar. Y entonces, para mí, cuando Cheto, yo lo convenzo con el error más grande de mi vida de vivir en Estados Unidos, en vez de que nosotros nos quedáramos en Chile. Y él me dice a mí todos estos años, yo me viví la dictadura, tú la has estudiado, no te quito que tú la estudias, pero yo me la viví. Y esto es una dictadura. A mí me ha costado de que eso se me entre en el coco. O sea, la verdad es que hay como una resistencia de querer creer que hay algo que se asimila o que sea un paralelo. Pero yo creo que en este último tiempo ha sido más fácil para mí entender esa visión que tiene él, ¿no? De entender los Estados Unidos como un lugar que pinta muy bien la apariencia de democracia, pero que en realidad se está viviendo otra sensación acá. Y bueno, oye, una consulta. Ah, disculpa. No. Para variar un poco la, no la dinámica, o quizás sí. Lo que ustedes narran, la narrativa, tiene una, para mí, ¿no? Una combinación. Yo viví muchos años, demasiado tal vez, en Canadá, en el lado inglés y en el lado francés. Y ahí, dentro del vasto movimiento por los cambios, la comunidad progresista de Canadá, pues también miramos a Canadá, ¿no? Como una gran sociedad, pero resulta que sigue siendo en muchos aspectos también colonial, imperial, salvo la comunidad progresista, que no es insignificante. Me encontraba con gente con las reflexiones que tienen ustedes, pero que acá no me las he encontrado en Chile. Con personas que ejercían, que ellos le llamaban arte de resistencia. Porque era resistencia al tanto al modelo en general, a la marginalidad que producía, como también a los distintos renglones. Y de lo que mencionaba Cheto al principio, ¿no? Esta cosa de ser artista, las vivas, los vivos, estos personajes tan especiales que pareciera que no caminan por la misma tierra que caminamos nosotros. Me llamó la atención escucharlos, porque
Me imagino que, y esta es una suerte de consulta, que tener espacios de actividades como las que ustedes realizan, que en mi opinión son lo que mucha gente ha rescatado en la historia previa a las invasiones coloniales, las distintas expresiones de arte popular, de arte contestatario, de recoger incluso las tradiciones míticas que a veces, y hasta metafísicas, con las cuales a nosotros los más materialistas nos cuesta mucho dialogar, pero que además en más empiezan a tener sentido en nuestras vidas y en la vida de los países. ¿Cómo le ha sido a usted factible trabajar, vincularse con Chile, con sectores que estén jugando un rol similar o ejerciendo el arte, la cultura, la disrupción, la ruptura, como la veo yo por lo menos, que ustedes realizan? Yo personalmente hace... A ver, ¿cuántos años que no voy a Chile? En 2014, 7 años que no voy a Chile. En 7 años me he desvinculado harto de lo que está pasando allá. Harto. O sea, lo único que sé de Chile en realidad a través de los medios, de Instagram, de alguien que se tagué como artista chileno o eso. Pero en realidad la impresión que me da Chile en las artes es que estaba siendo fuerte antes de la pandemia en lo que era cine. Es lo que más creo que he visto fuera. Pero son 7 años que ya no tengo contacto en realidad con gente de Chile. Perdóname, Carlos, que yo no entendí bien la pregunta. Ustedes, en mi opinión, creo... impulsan, realizan, son parte de una cultura de ruptura, de resistencia, de deconstrucción y construcción, digamos, de construir formas tradicionales de entender la cultura y recoger lo que está en la calle, lo que está en los barrios, en las comunidades, en la mente de la gente, en las tradiciones afro-indoamericanas. Entonces mi pregunta es, esas expresiones que yo conocí fuera de Chile también, acá las encuentro, no las encuentro más bien, me cuesta verlas. Entonces mi consulta era si ustedes tienen, y Cheto algo mencionaba, un vínculo con esta forma, porque yo recuerdo que estando en el exterior, nosotros, por otras razones, que somos más materialistas, nos vinculábamos con, tratábamos ávidamente de mantener los vínculos con Chile, ya sea por las trancas culturales, el chauvinismo, nos costaba mucho romper, y muchos lo rompimos, pues yo estoy acá de vuelta después de haber vivido 30 años fuera de Chile. Entonces, ¿cómo usted, la pregunta era, si tienen esos vínculos con esa cultura de la marginalidad, entre comillas, que... molesta tanto a las élites, que les incomoda, porque ahí está la ruptura que ustedes realizan, por lo que relatan sobre la película, ¿no? Entonces, si eso tiene acá expresión, si ustedes están vinculados, si ustedes tienen, hay una dinámica de encuentro, de apoyo, de intercambio. Mira, yo lo que puedo decir, yo sí estoy de acuerdo con Cheto en el sentido de que es verdad, no hemos ido a Chile en 7 años. Y Cheto, por ejemplo, lleva años ya sin tener Facebook. Y eso es como, igual es una ventana a lo que está sucediendo en el día a día con las personas que conoce uno, ¿no? En sus redes. Y la verdad es que yo he tenido una relación tan odiosa con Facebook, que muchas veces siento que el algoritmo no me muestra muchas de las cosas como ustedes están mencionando, como que no me... siento que es difícil
que o salir de lo que uno ya sabe, porque Facebook te tira a las mismas personas siempre. Entonces es como difícil el medio en sí, el algoritmo, como qué es lo que te muestra. Ahora, nosotros creo que todas nuestras producciones como Sin Cabeza han sido elaborados en Chile. Entonces tenemos una red gigantesca de personas con las cuales hemos colaborado. Ahora, algunas personas son más cercanas, otras personas más lejanas, ¿no? Pero, por ejemplo, el último proyecto que desarrollamos con Cheto fue en el año 2013-2014, que fue cuando fuimos a hacer la postproducción de un documental que era acerca de la experiencia que habíamos tenido en Documenta. Y antes de eso, hicimos un proyecto que era más abstracto visual, que se llamaba Semilla, Paisajes Visuales del Futuro, ¿no? Y en ese proyecto trabajamos 100% con chilenos mestizos, ¿no? Con chilenes mestices, con chilenas mestizas. Y sí, entonces, claro, ahí en ese sentido yo te puedo decir que hay muchas personas, si tú vas a nuestro Facebook de Sin Cabeza y tú ves con quién, cuál es el elenco de las personas con las cuales hemos trabajado, te vas a encontrar con muchas de estas personas. Ya fueron mencionadas algunas, o sea, Francisco Papas Fritas, la Carola Jerez, o sea, son personas con las cuales hemos trabajado en el pasado y estoy seguro de que están haciendo un trabajo que es muy, Carmen, responde a lo que usted está diciendo. Carmen Berenguer en Quiltro. Claro, Carmen Berenguer estuvo en la película que mostramos en Quiltro, en Documenta, por ejemplo. Y así van a haber muchas más personas que salen en esos proyectos. Pero más recientemente, yo estoy de acuerdo con Cheto en el sentido de que nos hemos ido, es que nos hemos alejado un poco del arte en sí. Nos hemos acercado mucho más a los animales. Entonces, y a las plantas. Es como que estamos en una búsqueda que yo creo que tiene que ver más con lo que mencionó Cheto, que es como autosanarse. Yo creo que el mundo del arte nos hizo daño. Y entonces estamos buscando una apertura de la creatividad como para sanar. Y de hecho el proyecto que tenemos ahora, que estamos ojalá para empezar a crear nuevas transmedios, es justamente con el tema de las brujas, ¿no? Y el hecho de que estamos en este sitio que tiene fantasmas, como mencionó Cheto. O sea, nosotros sentimos la presencia pesada de entes que están acá. Ahora, en cuanto a qué estamos mirando en Chile, yo creo que yo veo cosas que están pasando en el arte. Me gusta mucho la poesía personalmente. Me gusta mucho la performance. No he visto mucho qué está pasando con la performance en Chile ahora. Pero cosas grandes que han salido, las tesis. Cheto me estaba enseñando cómo bailar las tesis. O sea, sí nos llegan cosas que están emergiendo de esa resistencia, ¿no? Pero definitivamente, o sea, yo creo que hay muchas cosas que no vemos, desafortunadamente. Oye, compañera Lisette y Ciclón, estoy paralogizado escuchándolos. Realmente una cosa absolutamente novedosa, digamos. Voy a meterme después, digamos, a Facebook y a ver esos videos y esas películas, ¿no? Pero por lo que dice Cheto, veo que a ustedes les gusta elegir la dictadura, ¿no? Porque ustedes de la dictadura chilena eligieron la dictadura norteamericana. Bueno, acá hay cuestiones de gusto, no hay nada escrito, como se dice popularmente. Pero mira, en Chile, en el mes de septiembre del año 2019, a Piñera se le ocurrió decir algo que en general era como el sentido común, que Chile era el oasis, era como el país, digamos, la democracia perfecta, etcétera. En septiembre, y un mes después, la rebelión popular, etcétera, 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 todo lo que se sabe. Y a ustedes, digamos, no le nació desarrollar, digamos, una actividad cultural como la que ustedes desarrollan, con esa tremenda contradicción, con ese tremendo antagonismo, yo diría casi ridículo antagonismo, porque en realidad uno lo ve a la distancia y tiende a reírse, ¿no? Decir, oye, bueno,
qué metida de pata. Fíjate que yo tengo un yerno, mi yerno que vive en Francia, que es profesor en la universidad, y él autocríticamente dijo, lo posteó en Facebook, dijo, como 2 semanas después de la rebelión popular, dijo que él había hecho el ridículo siendo profesor, porque días antes de la rebelión, en su clase, había dicho que, mira, el modelo en Chile era perfecto, ¿no? Era, funcionaba, era estable, y claro, y después tuvo que entrar con la cola entre las piernas a decirle a sus alumnos que se había equivocado, ¿no? Una cuestión realmente increíble, ¿no? Pero le pasó en general a mucha gente, ¿no? A todos, digamos, sorpresivos, etc. ¿Cómo lo vieron ustedes? Para nosotros no era sorpresa. La película de que hablaba, esa Aventuras Familiares, en realidad lo que se veía venir era esta decadencia del capitalismo como lo entendemos hasta ahora. De hecho, la película es, hay rebelión, está siendo vendido todo el país y hay una escena donde volamos la Torre Entel. Tienes que verla. O sea, ya se veía venir, como ya se veía venir lo de la población llena de armas, eso ya se veía venir. O sea, no sé por qué no los están parando los cuicos, que tienen como más poder, que les va a afectar a ellos también. Pero se ve desde acá, se ve cómo estas cosas van sucediendo y cómo se replican un poco acá. Tú ves que estuvo el estallido allá, después llegó esto, Black Lives Matter acá, es como que hay uno... Yo creo que el capitalismo, como lo conocemos, está cayendo. Y yo creo que lo que viene es un capitalismo anárquico, que va a ser aún más fuerte el colador del que lo conocemos. Eso es lo que yo creo. Claro, yo creo que nosotros estuvimos como todos los días, de hecho, todos los días prendemos la televisión y vemos los noticieros chilenos. No vemos noticieros americanos primero. Y es súper interesante porque obviamente uno tiene que tenerle mucha sospecha, como estábamos conversando anteriormente con el compañero Acevedo, pero a la vez es súper importante para nosotros entender el mundo desde ese prisma que ofrecen los medios chilenos. Es súper interesante para nosotros. Muchas veces sabemos más o hemos visto diferentes tomas de lo que está pasando acá en la televisión chilena que viendo los medios americanos. Entonces, al ver lo que estaba pasando en Chile, obviamente estábamos muy... es la telenovela, ¿no? La telenovela del año pasado fue... y que sigue. Pero yo le decía a Cheto, esto no va a terminar acá. Siempre Chile ha sido el laboratorio, al ser el laboratorio neoliberal del mundo, en cierto modo, Chile sí es el futuro. No es el oasis, pero sí es el futuro. Entonces era como mirar lo que venía acá. Se podía ya ver lo que se venía acá al ver lo que estaba pasando en Chile. Y como se darán cuenta, no tan solo es Chile y Estados Unidos, es Polonia, es Rusia ahora, es el mundo entero que se está levantando, ¿no? Que hay estas manifestaciones. Ahora, lo que es aterrador es que yo no sé en cuánto confiar en la esperanza. ¿Qué tan peligroso es tener esperanza, ¿no? Creo que hay que atenuarse o estar listo para el fascismo siempre. Si hay algo que me ha enseñado saber algo de la historia chilena y estadounidense es que el fascismo siempre está a la vuelta de la esquina. Y nosotros nos enfocamos bastante en lo que son, ya les mencionamos, los animales, pero ¿por qué? Porque estamos viendo la sexta gran extinción, cómo va a terminar con todo lo que entendíamos como la normalidad. Y lo vemos con coronavirus, pero estamos solamente entrando a lo que va a ser la cagada. Entonces, yo creo que hay un pánico de ver el estallido mundial, pero va a ser peor. O sea, esto estamos practicando para la próxima. Y yo creo que justamente la pregunta que hizo el compañero Torres, yo creo que es muy relevante. Yo creo que hay que tener el oído hacia la tierra.
no tan solo con los que están manifestándose, sino también con las plantas, con la tierra en sí que nos está diciendo. Y creo que lo que está pasando en Chile, en la octava región y en este, como usted mismo dijo, o sea, con este imperialismo que vemos que se sigue desarrollando, ¿no? Yo creo que ahí es donde está, para mí, el pulso de entender un poco qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los ríos? ¿Qué es lo que está pasando con Antártica? ¿Qué es lo que está pasando con las minas? No, yo creo que ahí es donde, ¿qué es lo que está pasando con estos terremotos que estamos sintiendo? Como que esto va a ser lo que nos da o la esperanza o la pesadilla. O las dos al mismo tiempo, probablemente. Oye, disculpen, primero, no sé si se escucha mi ventilador cuando hablo. ¿Molesta el ruido, no? Qué bueno, porque no tenía ganas de apagarlo en realidad. Bueno, yo fascinada igual con todo lo que han dicho, lo mismo que dijo Eduardo, estoy como muy alucinada con lo que estoy escuchando. También quiero ver esa película. Me parece muy interesante. Les comento que yo soy profe de música, entonces siempre he estado muy vinculada al tema del arte de alguna manera. Y respecto a la pregunta un poco que hace Carlos, que me parece súper interesante, a la pregunta que les hace respecto al vínculo de alguna manera, cómo se vinculan acá con este mundo de alguna manera del arte rupturista, de alguna manera que puede haber acá en Chile. Por un tema de opción, pero también de realidad socioeconómica. Yo soy una profe de música. Los profes nos ganamos mucha plata y menos los que nos dedicamos al tema artístico, digamos. Así es que uno no está en condiciones de andar comprando, uno compra el libro de la cuneta, digamos, el libro usado, uno no tiene la posibilidad de ir al cine normalmente, y todas esas cosas, digamos. Pero yo he tenido hartas oportunidades de ver teatro callejero, música, y he conocido músicos, he visto teatro callejero rupturista acá en Chile en los últimos años, harto en los últimos años. He tenido oportunidad de conocer a harta gente, pero son gente que no va a llegar nunca a grandes esferas, pero que aquí hay, yo creo, un arte under, bastante under, pero la hay, y se ha hecho por harto tiempo. El tema es que no hay políticas, obviamente, porque al sistema, digamos, no le interesan las políticas estatales que puedan apoyar esa tremenda capacidad, esos tremendos talentos que existen acá. Así es que, y claro, o sea, por ningún lado, o sea, si ustedes además están allá, es re difícil tener el contacto, porque a través, digamos, de Facebook podría ser alguna entrada, pero tampoco es la mejor, yo creo. De repente son esos contactos que ustedes dicen, digamos, como el amigo del amigo, de así. Claro, o sea, lo que vimos fue que hubo una gran explosión en el estallido social, hubo todo este renacer del panfleto, de cómo el diseño político, que fue bonito, interesante, sobre todo el Matapaco, que me fascinó, ese ídolo dibujado por montones de artistas. Bonito eso, pero te digo que yo sepa así de algo que me conmueva, que no venga de lo que es la literatura o el cine, no he tenido el placer de ver últimamente. A través de siempre lo que me sorprende es como los escritos de los poetas y el cine que se hace en Chile. Pero lo otro, lo que es plástica o performance, muy poco el material que tengo acceso. Claro. Bueno, a mí me ha tocado, como te repito, simplemente verlo en la calle. Siempre fue en la calle. Y fue antes del estallido, inclusive. Yo creo que el estallido fue como tan fuerte que fue como muy concentrado. Pero me tocó verlo mucho tiempo antes, los últimos años. Y yo coincido contigo plenamente. Esto se veía venir, esto iba a venir. Y no es solo de acá en Chile. Está ocurriendo en todas partes, de alguna manera. Solo que acá lo miramos porque este es el experimento neoliberal que todos sabemos, y por lo tanto igual los ojos de alguna manera están puestos acá, pero esto está ocurriendo en todo el planeta. Yo creo que, según mi estudio, y es misticismo, pero no sé si han oído la palabra Kali Yuga.
No, yo no. Es el periodo para los hindúes que es el que estamos ya viviendo. Se está entrando en el espiral, se está apretando. Y nada va a mejorar hasta que no se llegue a apretar en el punto máximo, de ahí viene una expansión. Y yo creo que sí se ve, que creo que lamentablemente que en ese periodo estamos. Y falta mucho. Oye, para... no sé, oye, a mí digamos, a mí lo que me impresionó, lo que me ha impresionado en la semana, es el terremoto en la Antártica. Yeah. O sea, sí. Yo quedé, oh, porque no había pasado nunca que yo tenga recuerdo. Y eso para mí es una señal súper dura. Ahora, en relación a lo que dice Lisette, claro, si uno lee sobre el fascismo europeo, ¿no? Que es producto de la crisis de la Bolsa de Nueva York, sumado a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el Pacto de Versalles, etc. Pero no había la confluencia de los factores de la crisis climática, la crisis medioambiental, ¿no es cierto? Entonces, hoy día como que lo que dice Lisette es cierto, ¿no? O sea, o hay mucha esperanza o esta cuestión, digamos, no tiene por dónde. O sea, hay una visión de esperanza, pero de pesimismo, ¿no? Que un poco lo que ocurre en la política, ¿no? Que después yo voy a hacer alguna introducción sobre el tema, digamos. Pero a mí me parece súper interesante eso que dice Lisette sobre el tema de esta nueva etapa que se abre, ¿no? Que puede ser esperanzadora o catastrófica. Oye, vamos a... ¿Para dónde? Sí, a ver. Vamos a entrar ahora a, digamos, hacer un giro en el programa. Un poco, primero contarles que estamos desde otro soporte, digamos, transmitiendo este programa, porque hemos sido censurados nuevamente. Yo este último tiempo he sido censurado por razones bien, en general, bien ridículas. Es decir, si uno mira, digamos, los perfiles de Facebook, hay gente que usa un lenguaje muy fuerte, digamos, y se dicen cosas muy fuertes. Pero nosotros estamos, a través de este perfil, transmitiendo un programa de esta índole, este programa que están viendo. Yo mencioné en la semana al juez Guzmán, le hice un pequeño homenaje, digamos, en una frase, y fui censurado por Facebook por 30 días. Eso obviamente perjudica bastante, digamos, nuestro programa, porque nosotros tenemos nuestro nicho en un perfil determinado, entonces que no censuren eso. El punto es que, claro, es parte un poco de todo lo que se está conversando ahora, y estamos realmente en una situación muy tensa, muy apretada, y de esa situación tensa y apretada, entonces creo que le voy a dar el pase a nuestro amigo Eduardo Gutiérrez, para que nos haga el análisis de la política de la semana y posteriormente ya abrimos la conversación a todo dar y también presentamos formalmente a nuestra invitada Maite Mazardo, que ya intervino. Maite Durán Mazardo. Y mira, bueno, la verdad es que yo no quisiera hacer un análisis como lo hemos hecho de 2 o 3 meses que llevamos en este programa, ¿no? Sino solamente hacer mención, por además por un problema de tiempo, ¿no? Para dar la posibilidad a que se abra un debate, sobre todo con nuestra invitada Maite, y también con ustedes, ¿no? Con Cheto y Lisette. A mí lo que me está llamando la atención es la capacidad de los medios de comunicación en Chile de birlar la realidad, ¿no? Fíjate tú que, o ustedes, digamos, no sé si sabían, Cheto y Lisette, que en Chile hubo, bueno, un proceso bastante contradictorio, etcétera, que en parte es el resultado de la rebelión popular del 18 de octubre, que fue esta convocatoria a un plebiscito, donde ganó el apruebo de una nueva constitución, y posteriormente se dio la posibilidad de que se eligieran candidatos independientes, candidates independientes a esa convención. Nosotros con Maite somos parte de una lista acá en el distrito 12, donde se reunieron cerca de 14.000 firmas en 2 semanas, gente independiente, ¿no? Sin militancia de partido.
Y a nivel nacional se reunieron en esas mismas 2 semanas 400.000 firmas. O sea, un fenómeno político, digamos, te digo, absolutamente inédito en la historia de Chile, absolutamente inédito. Pero la prensa no habla de ese tema, no habla de ese tema. Y fíjate tú que este fin de semana, el día domingo, hubo una primaria en Chile para elegir el candidato de la Democracia Cristiana. Ustedes conocen la Democracia Cristiana, un partido conservador, digamos, golpista, etcétera, etcétera. Entonces ellos hicieron una primaria y con gran algarabía, ¿no? Los medios dicen, participaron 27.000 personas, como diciendo, ya, pero esto ya es extraordinario. Todos los medios. Y resulta que paralelo a eso, como les repito, hay 400.000 personas que determinaron elegir candidatos independientes en distintas listas, y dentro de esas listas, en esa lista, digamos, en el distrito 12 está Maite, bueno, la encabeza una compañera del movimiento feminista 8 de marzo. Me acordé de lo que dijo Lisette en relación a las tesis, ¿no? Aquí el movimiento feminista ha tomado un vuelo impresionante e importante y trascendente, que realmente es una situación nueva, ¿no? Es como el terremoto de la Antártica, ¿no? Va a ser el paralelo con lo que decía Lisette. Entonces, yo no quisiera profundizar más porque hasta me da un poco vergüenza, digamos, hablar de estos temas medios conservadores de la política chilena frente a nuestros invitados Lisette, digamos, y Ciclón, ¿no? Y Cheto. Entonces, yo quisiera darle el paso, digamos, a la compañera Maite, que es parte de esta lista. Ella tiene un conflicto, digamos, con el CERVEL, pero yo no quisiera entrar en ese conflicto ni que Maite perdiera su tiempo hablando del conflicto. A mí, la verdad es que le hemos deseado mucha suerte porque es un problema burocrático, etc. Yo quisiera que ella, básicamente, nos respondiera respecto a cómo se ha ido configurando en el espacio de la nueva política chilena, los espacios del poder territorial, que tienen un vínculo histórico, ¿no es cierto?, con aquella época del año 1822, cuando existieran los cabildos a nivel nacional en algunas provincias, Concepción, Valparaíso, Santiago, que después se reprodujeron, ¿no?, en la época de la Unidad Popular, con los cordones industriales, con el germen realmente de ese poder popular. Bueno, también la JAP, la Junta de Abastecimientos y Precios, que nos tocó conocer. Bueno, los más viejos, yo veo que aquí yo parece que soy el más viejo, ¿no? A pesar que cuando uno ve a Raúl dice, no, Raúl es el más viejo de todas maneras, pero en fin. Entonces, la JAP también fueron parte de ese poder popular, esa capacidad, ¿no es cierto?, del pueblo de organizarse y tomar decisiones. En este caso, la JAP por el consumo y la distribución de los alimentos. Entonces, yo le cedo el pase a Maite para que nos hable de ese poder popular en cierne. Ella participa en un espacio territorial que se llama Elisa Correa. Elisa Correa es el nombre de una estación del metro de la zona sur de Santiago, en el límite entre La Florida y Puente Alto. La verdad es que me acabo de acordar que no tengo idea por qué se llama Elisa Correa, ¿no? No sé. ¿Quién es Elisa Correa? Tiene que haber sido una mujer extraordinaria. Maite tampoco parece que tampoco sabe, ¿no? Sí, no tiene nada extraordinario. Ya, perfecto, bueno. Entonces, claro, como la estación Pajarito, más o menos del metro, que bueno, claro, es una calle, ¿no? Bueno, es una zona. Entonces, yo le cedería el paso ahí y daría espacio también para que Ricardo y Carlos, digamos, que siempre nos iluminan con algunas ideas interesantes, pudiesen entrar en el debate, y también Cheto y también Lisette. Maite, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Eduardo, por este pase. Bueno, contarles que, bueno, yo, como antes dije, yo soy profe de música, estoy en la etapa final de mi carrera, me queda un año para jubilar, lo cual me tiene con sentimientos encontrados, porque esperaba llegar el día en que les dijera a mis niños, a mis niñas, hoy es mi última clase y no va a poder ser, porque esto va a ocurrir a través de una pantalla, y eso me tiene con mucha pena, la verdad. Soy dirigente social. En la época de dictadura yo fui dirigente estudiantil también. Eso me significó la salida, me echaron de la carrera, digamos, de la universidad, pero terminé y ejercido la docencia por mucho tiempo, y también he sido dirigente, digamos, vecinal.
Soy dirigente hace bastante tiempo ya aquí en la villa donde yo vivo. Soy presidenta de un comité de adelanto y soy la primera directora en la Junta de Vecinos. Y desde el estallido social acá, como en, yo diría, en gran parte del territorio de este país, se formaron los llamados cabildos, asambleas territoriales, etc. Yo creo que la asamblea territorial tiene su fuerza en los vecinos, las vecinas. Yo creo que Eduardo hizo muy bien un resumen de alguna manera de dónde se pueden originar estos, de alguna manera, estos cabildos. Yo creo que incluso es más ancestral que eso. Si lo pensamos, digamos, de alguna manera hay ciertos pueblos ancestrales de los cuales todos tenemos acá, por lo menos este territorio, y yo creo que en todas partes del mundo, tal vez, los pueblos ancestrales tienen una forma de resolver, ¿no es cierto?, que tiene que ver en relación a un cabildo, a una forma que es circular, ¿no es cierto?, de reunión, donde hay, de alguna manera, incluso en torno a un fuego. Bueno, los cabildos que hemos visto acá desde el estallido eran reuniones en una plaza, en algún espacio público, normalmente en círculo. Y lo que está hoy día pasando a nivel mundial, yo creo, tiene que ver con eso, y tiene que ver con una forma bastante horizontal. Nos estamos dando una forma diferente un poquito a lo que han sido los partidos políticos tradicionalmente. Muchos de nosotros y nosotros veníamos de alguna militancia alguna vez, otros no venían nunca. Hay una diversidad de edades, de formas de pensamientos, de muchas cosas. Y eso le da una riqueza increíble a una asamblea. La asamblea territorial tiene la gracia, el desafío, de que ahí están representadas o representados todos los intereses que pueda tener un territorio. No es una organización que tiene una necesidad o que representa una necesidad, porque están todos. Acá entre mis vecinos y mis vecinas y mis vecines están la necesidad del vecino que está jubilado, de la vecina que no tiene imposiciones porque fue siempre dueña de casa, está el vecino que tiene la necesidad porque va al consultorio y no están los medicamentos, está el vecino que tiene problemas con la salud y no tiene previsión suficiente, está la falta de escuelas en el sector, están los vecinos que son inmigrantes, las familias que tienen la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, están todas las situaciones habidas y por haber. El territorio es una pequeña villa, una pequeña población, es lo mismo que es un país completo, es lo mismo que un continente entero, solo que en pequeño. Por lo tanto, el desafío para lo que es una organización, una asamblea territorial, es gigante. Pero también es bello, es hermoso, porque ahí es donde confluimos todos, todas, todes. Es complejo, muy complejo. Aquí no hay verticalismo, por lo tanto, o no debe haberlo, por lo tanto, es tremendamente complejo. Para ponerse de acuerdo en la cosa más mínima es un tema. Porque antes era muy fácil, el llamado centralismo democrático que estábamos bien acostumbrados, digamos, que era que finalmente tenía mucho verticalismo, no sé si todavía alguien que bajaba una idea, digamos, los demás podíamos como ponerle un adornito aquí, una cosita acá, cambiarle alguna. Acá no es. Acá todo se discute y si no hay consenso no hay, entonces es complicadísimo. Pero también está el tema de respetar también las diferencias, es decir, hay quienes van a tener características más de líder que otros, están los liderazgos, pero todos somos fundamentales y todos y todas tenemos que ir probando ser representantes de, atrevernos a dar el paso a representar a mi asamblea en algún espacio y sin obligar a nadie, pero todos y todas tenemos que atrevernos a representar ese espacio en algún otro lugar, vincularnos, articularnos con otros, con otras. Es complejísimo, pero lo hicimos. Elisa Correa, como dijo Eduardo, es una asamblea muy particular. Yo vivo, mi casa está aquí a metros de Puente Alto. Y aquí no solamente termina la comuna de La Florida y empieza la comuna Puente Alto, sino que termina la provincia de Santiago y empieza la provincia Cordillera. Entonces, la mitad de nuestra asamblea es de una comuna y de una provincia, la otra mitad es de otra comuna y de otra provincia. Hemos tenido situaciones como que en pandemia hemos tenido la mitad de la comuna y la mitad de la provincia en pandemia o en cuarentena o no, digamos. Y a pocos metros, pocas cuadras para allá está La Pintana. Son espacios más bien, digamos, de pobreza.
aquí en el peor momento de la pandemia, hubo vecinos y vecinas que escribían hasta tarde, incluso fines de semana. Yo recibía los WhatsApp de los vecinos y vecinas donde comunicaban cosas tremendas. O sea, vecina, se vino mi hija con sus hijos, somos 8 en la casa, casas de 2 dormitorios, estas son viviendas básicas, estamos viviendo 8 en la casa, estamos comiendo arroz hace una semana, estamos tomando té pelado hace varios días, no nos queda gas, y empezaron a salir humo, olor a humo de leña, porque ya no se cocinaba con gas. Antes que llegaran las canastas del Estado, del gobierno, que mal dicho porque es el Estado el que pone esas canastas con plata de todos nosotros y nosotras y nosotros, digamos, tuvimos que juntar lucas y conseguir en distintos lados para poder hacer las canastas, las cajitas, nosotras mismas en el comité. Se generaron muchas cosas. Esas cosas invisibles que no se ven para afuera. El trabajo territorial es pesado. Es un trabajo de largo aliento, pero lo más difícil, lo más complejo, es sacarnos esa cosa que tenemos tan metida desde la dictadura en adelante. Nos metieron en la idea en la cabeza de que cada uno se rasca con sus propias uñas, de que tenemos la capacidad de ser individuos, salir adelante, de que somos de clase media porque tenemos la capacidad de comprarnos un auto, que vamos a estar pagando por un montón de años endeudados, que cada cosa que tenemos significa endeudarse, vivir mal, vivir con estrés, vivir con mala calidad de vida. Cuando vino el primer 10%, por suerte la mayoría de los vecinos aquí hemos ido tratando de arreglar las casas. Yo necesitaba un cacharrito y me compré un auto re antiguo, que todavía no lo sé manejar, entre paréntesis. Pero más de alguien me dijo, vecino, ¿por qué no se compró un auto más nuevo? Está impecable el auto, pero dije, ¿por qué? No, porque un auto más nuevo, pues vecina, usted es profe. ¿Y por qué voy a comprarme un auto más nuevo? ¿Por qué necesito un auto último modelo? Este auto me salió súper barato, está bueno, no necesito nada más. Pero esa mentalidad de comprarse lo más nuevo, lo mejor. Yo soy súper buena reciclando. ¿Por qué tengo que, mejor lo mando a arreglar? O si alguien tiene algo de segunda mano, yo prefiero comprar algo de segunda mano. Sacar esa mentalidad, o sacar la mentalidad de que todos participemos. Esto de, vecina, usted decida. Usted es la presidenta, usted decida. No, yo no decido nada. Aquí vamos todos. O no, yo soy la voz, la representante, pero ustedes son los que deciden. ¿Lo decidimos entre todos o no? Ha sido un largo caminar, pero está, se está logrando. En el camino han habido muchas cosas muy complejas, sobre todo en este último tiempo, porque el sistema está hecho para que este modelo, esta forma nueva de hacer las cosas horizontal, lo más transparente posible, lo más justa posible, falle. Está hecho todo para que nosotros nos quedemos en el camino. Nosotros, nosotras, nosotras. Pero eso, yo comparto lo que dice Lisette. A veces el tema de la esperanza es como relativa. A veces como que se nos viene abajo la esperanza. A mí se me viene abajo a cada rato. En este proceso se me ha venido abajo varias veces. Bien como ahí. Pero no dejo de tenerla. Ya viví una dictadura, yo tampoco soy de las jovencitas acá. En algún minuto cuando nos emprendimos este camino de hacer las asambleas y darle para adelante, nos cuestionamos los más viejitos y dijimos, ya vivimos una dictadura, no sabemos, es como complicado volver a meterse en esto otra vez. Ya pagamos caro a algunos precios. Pero acá estamos de nuevo. Sabemos que volvemos, podemos volver a perder, pero esta es la apuesta, pues acá está. Correcto. Oye, discúlpame, Maite, pero me acabo de... Una pregunta para Ciclón y Cheto, pero en relación a lo que dice Maite, fíjate que me acabo de enterar el día de ayer que un representante del Departamento de Salud de la Casa Blanca, no me acuerdo en este momento el apellido, dijo textualmente, del nuevo gobierno, dijo que 30 millones de norteamericanos tienen dificultades para comer, para alimentarse. ¿Cómo ustedes ven un paralelo en relación a la respuesta? Me refiero, si hay respuesta del pueblo norteamericano de armar ollas comunes, o todo deviene de la posibilidad que el Estado forme esas ayudas, por ejemplo, estatales. Es difícil porque, por ejemplo,
nosotros estamos en una zona rural, entonces es muy diferente lo que nosotros vemos aquí. Y eso, que estamos en una zona rural que igual está dentro de un estado que es un estado densamente poblado, al este de Estados Unidos, que cambia todo, que vamos a decir al sur o en otras regiones. O sea, cada estado en Estados Unidos es como un mundo bastante distinto. Pero lo que yo te puedo decir es que, o sea, hay mucha necesidad, mucha hambre. No tan solo eso, sino que al igual que Chile y que muchos otros países donde es el mismo modelo económico, donde vemos muchas de las mismas cosas, ¿no? Las mismas vulnerabilidades. La realidad es que la mayoría de las personas viven cheque a cheque, o sea, no tienen suficiente, no tienen ahorros, nadie tiene ahorros. Uno puede vivir con, o sea, al contrario de Maite, la mayoría de las personas acá sí se compran el auto último modelo, pero en el momento que para de tener el trabajo de sueldo mínimo, inmediatamente ya empiezan a tener los problemas que vienen con tener toda esa deuda, que es que te consume la deuda, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está perdiendo su hogar. Han habido estos moratorios en que uno no debería ser, debería tener el derecho de mantenerse en la vivienda, pero la verdad es que dentro de, aún con esas leyes, aún con estos estímulos, la verdad es que mucha gente está sufriendo. Y se ve también con los niveles de delito que se están viendo en las ciudades, con ciudades como Chicago, por ejemplo, que muchos asesinatos, mucho armamento. Entonces, sí, la crisis está acá también. Se siente de una forma distinta. Yo creo que en otras partes del mundo creo que hay ciertos privilegios que uno tiene al estar en un país que es el imperio todavía del mundo, ¿no? O sea, igual recibimos esos cheques de estímulo que algo hacen, pero a la vez hay mucha necesidad. O sea, en Brooklyn, una de las cosas más bonitas que yo he visto en cuanto a este tipo de, acá se llama mutual aid, que es como esta ayuda entre nosotros, ayuda mutua, ¿no? Mutual aid. Y yo creo que las personas que yo conozco que son dentro de este movimiento de creatividad rupturista o anti-establishment, ¿no? Son las personas que están justamente acudiendo a este llamado por necesidad, haciendo cosas que Maite acaba de nombrar, ¿no? Que es como armar la cajita de ayuda para los vecinos, dejar el mensaje al vecino diciendo yo te voy a hacer las compras, la mercadería, dígame qué necesitas, yo te hago la compra, ¿no? Pero eso es de acuerdo con dónde tú vives y si es que conoces tu vecino. Acá es muy atomizado en el sentido que yo ni siquiera sé quiénes son mis vecinos, ¿no? O sea, yo no le tengo confianza a mi vecino. Una señora conocemos por acá que nos dejó una nota, la única que tiene en su patio como unas banderas Black Lives Matter, o sea, son muy pocas personas por acá con las cuales uno puede visibilizar esa solidaridad, ¿no? Pero en Brooklyn, que es como uno de nuestros hogares también, como donde hemos tenido una historia también. Por ejemplo, sí se estaban creando estos refrigeradores comunes. Entonces la gente empezó a enchufar refrigeradores en la acera y dejaban para que la gente pudiera ir y tomar comida, ¿no? Entonces uno dona comida usando el refrigerador y se lo lleva, no se ve tan bonito, pero no importa eso, lo que importa es que la gente está acudiendo a estas necesidades. Entonces, en ese sentido sí hay ayuda, pero si uno mira las noticias también está viendo de que hay estas filas de auto de gente, millones de personas que están necesitados. O sea, hay que, saqueos hay que estar, como en Chile. Los mismos saqueos que veían ustedes en los supermercados, acá se dan en pleno Manhattan, en Broadway Avenue, que es como una de las avenidas principales, o la Quinta Avenida, que son como los lugares más entre cuico y que la gente con más turismo, saqueándolo. Lo mismo que en Chile. O sea, se da una igualdad en eso, o en California, hay un town como pueblitos ya que son de homeless, de gente que no tiene, como las carpas que se está llenando. Chile es un modelo global que se está viendo, eso que se toman los inmigrantes una plaza, eso es un modelo que se está empezando a ver por harto lado. Oye, a propósito, disculpa, a propósito de lo que dice Cheto,
me acordé de algo que sucedió en el momento en que del estallido, en ese momento en que empiezan a ver esto, los saqueos al supermercado y todo. Acá, bueno, Raúl vive re cerca mío, así es que debe recordar que hubo en un momento acá algunos saqueos. Acá tenemos muy cerca el Jumbo, hay un mayorista 10 y un Montserrat. En una tarde ocurrió algo muy particular acá, y eso generó otra cosa muy particular dentro de la misma villa donde yo vivo. Bueno, había una de las tantas protestas, digamos, callejeras que terminaban en barricada acá afuera en Elisa Correa, en la estación. Yo fui con mis vecinos masivamente, íbamos, tocábamos cacerolas, qué sé yo, y algunos chiquillos armaban una barricada, qué sé yo, para que no llegaran los pacos, todo el tema. Pero nosotros mirábamos ahí, de pronto pasa que hay un grupo de jóvenes, digamos, que se meten al supermercado mayorista 10. Entraron, irrumpieron y sacaron carros, y sacaban carros y carros, carros con mercadería. Pero pasó algo insólito, porque ellos se acercaban a la gente que estaba ahí. Primero preguntaban a la gente que estaba ahí, ¿quién tiene niños? Eso yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo estaba ahí, estábamos todos los vecinos de acá a la villa. ¿Quién tiene niños? Ya, niño, leche, aquí tiene leche vecina. ¿Quién tiene perro? Era muy chistoso porque habían sacado mucha comida de perro. ¿Quién tiene perro? ¿Quién tiene gato? ¿Quién tiene abuelos? ¿Quién? Y repartieron la mercadería. Los que eran de Los Toros, de la Avenida Los Toros hacia arriba, subieron para allá por la Avenida Los Toros, y los que eran de Elisa Correa para acá, bajaron por la Elisa Correa con los carros. Los carros quedaron 2 o 3 días botados para acá. Bueno, eso generó toda una serie de discusiones, digamos, porque después, días después, acá se hizo un pequeño cabildo acá donde yo vivo, y pasó que en un momento se dio discusión entre algunos vecinos, pero en ese pequeño cabildo hubo una vecina que dijo, a mí lo que no me gusta es el saqueo. Entonces, la verdad es que de algunos vecinos bastante, ¿cómo decirlo?, convencionales, que habían sido bastante, cautos siempre en sus opiniones, fue impresionante, porque una vecina dice eso, y todos se le fueron encima y le dijeron, vecina, ¿pero de qué está hablando? Eso no es saqueo. ¿Sabe lo que es eso? Recuperar lo que nos han robado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo nos han estado robando el mismo supermercado que es el mayorista? ¿Usted sabe a cuánto nos venden si son los mismos dueños de Walmart? Y que se... Le dijeron, fue impresionante. Yo nunca lo hubiera esperado de mis vecinos, que nunca, nunca, jamás alegan por nada que eran tremendamente... Entonces se generó a partir de eso una discusión súper interesante. De hecho, la vecina quedó como bien convencida y dijo, yo quiero seguir participando en este grupo, dijo. Esas cosas pasaron de verdad, pasaron en la realidad. Y fue el inicio de muchas asambleas en muchos sectores. Entonces, pues, fue cosas impresionantes que pasaron en ese momento. Eso sí es esperanza. O sea, para mí eso sí es una muestra de esperanza, pero es como inesperado. Y obviamente eso no lo va a ver uno en Megavisión. A mí me recordó esta discusión un guión que escribió Cheto hace unos años atrás, que era acerca justamente, él ya ve, Cheto es una persona que ve mucho al futuro antes de que suceden las cosas. Entonces, yo le consto eso porque muchas veces yo soy la que está anotando estas ideas, ¿no? Como trabajamos la palabra distinto. Entonces, en el guión que él estaba creando, él estaba muy interesado en lo que él veía que iba a llegar, que era el tráfico de armas hechas y el tráfico de armas ilegales dentro de las poblaciones chilenas, en los sectores más marginales. Y entonces, pero lo interesante del guión, o sea, donde se salía de como el mainstream de lo que uno quiere consumir como drama de crimen, era que igual el personaje principal tenía una conciencia, ¿no? Como que igual era justiciador al final. Dentro de él, o sea, era súper egoísta en el sentido de que tenía que sobrevivir él y los suyos, pero a la vez había un personaje que era como, tenía un tipo de conciencia, pero no tan solo Robin Hood, sino que tenía una conciencia indígena, ¿no? Tenía como que ella tenía era como que tenía familiares que eran machis, entonces ella traía como esa conciencia, era más como activista.
Y entonces ella traía esa conciencia y como que hacía un poco de hincapié dentro de la conciencia de este personaje. Entonces era como esa violencia extrema que tiene la calle, ¿no? Y que tiene la vulnerabilidad de no ser vulnerable frente a la realidad de la pobreza, ¿no? Y a la vez tenía como que esa semilla de que, ¿qué pasaría si esas personas, el lumpen proletariado, qué pasa si podemos cambiarle la conciencia al lumpen proletariado que no tenga la misma conciencia del cuico, como dijo Cheto antes, de que son lo mismo al final, el cuico y el extremo pobre que no le importa solamente a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear conciencia dentro de ese segmento de la población o de la ciudadanía que no es ciudadana, ¿no? ¿Cómo podemos crear conciencia ahí? Así que qué alentador saber que existe eso sin que sea ficción. Pero hay matices en esto también, ¿eh? O sea, hay que decir que en algunas poblaciones, sobre todo en lugares muy marginales, se produjo que el asalto al supermercado lo hizo una banda de narcotraficantes que entraron, sacaron y ellos aseguraron a su familia, a sus amigos y después dejaron abierta la posibilidad de que los más desarmados, digamos, pudieran ingresar a sacar lo suyo y creo que ahí cayeron también detenidos bastante gente, o sea, los pacos, digamos, no agarraron a los narcos cuando estaban adentro porque les tienen miedo, eso hay que decirlo. Y después cuando ya ellos desalojaron y entró la turba, ahí sí tomaron a la gente desarmada, como suele ocurrir, digamos, con los pacos, digamos, que actúan ante gente desarmada. Entonces, hay un abanico muy grande, ¿eh? O sea, entenderlo... Oye, Maite, disculpa, ¿sabes que hay un tema en relación a lo que dice Lizeth, que yo creo que, no sé si Carlos después va a coincidir conmigo. Fíjate que hubo un hecho que se produjo hace 2 semanas atrás con este operativo de la PDI, la PDI es la Policía de Investigaciones, de 850 efectivos de la PDI en una localidad del Gualmapu, de la Araucanía, que se llama Temucuicui, ¿no? Una comunidad que logró, digamos, la recuperación de las tierras ancestrales, tiene un desarrollo productivo, autónomo, y, bueno, lo interesante es que van a desarrollar una policía propia, un sistema de autodefensa propio, y eso, en relación a lo que dice Lizeth, de estos desarrollos de la conciencia, es un hecho político que también hay que considerarlo como un hecho que la prensa y los medios no lo están considerando. Pero fíjate, lo digo en relación a lo siguiente. Lo que está en discusión en las élites políticas es este concepto, digamos, del Estado multicultural, ¿no? O multinacional. Entonces, es una discusión que llega atrasadísima. Sí. ¿Ya? Es como cuando la élite política dice, sí, tenemos que rescatar la cultura mapuche, su religión, su lenguaje, ¿no? Pero esas cuestiones ya pasaron de moda, ya esas cuestiones están obsoletas desde el punto de vista de la reivindicación de los sectores más avanzados del pueblo de nación mapuche. O sea, hoy día lo que se está discutiendo de parte de ellos es qué es lo que significa autonomía y autodeterminación. Y esto de la policía autónoma, el sistema de autodefensa que ellos van a generar producto de este hecho, de esta invasión verdadera de los 850 integrantes de la PDI con todo tipo de parafernalia para descubrir supuestamente 1000 matas de marihuana. Ese fue el objetivo, que es ridículo en relación a que se conoció hace 3 meses atrás que en Chile, entre el año 2015 y 2019, por Chile se exportaron 79 toneladas de cocaína, ¿no? Entonces, por un lado está el Estado, ¿no? Este Estado ineficaz para controlar, digamos, el narcotráfico, y por otro lado, el Estado que es, entre comillas, eficaz
para invadir una zona autonómica del pueblo de Nación Mapuche. Pero el desarrollo de la conciencia es un hecho político. Yo lo traigo a colación, digamos, porque además, como hicimos un análisis de la situación política muy corto. Bueno, lo quería tomar como ejemplo de los distintos desarrollos de conciencia que se están produciendo, ¿no? Que pasan desapercibidos en general. Yo coincido, mira, plenamente con lo que estás diciendo, Eduardo. Yo creo que eso que está pasando allá, y eso que está pasando allá en el Gualmapu no es una cuestión que venga, o sea, a raíz de esto, yo creo que este fue como la gota, digamos, que rebasó el vaso. Pero esto sabemos que viene desde hace mucho rato. Yo creo que... Perdón que te interrumpa, eso de ese cuando se metieron estos más de 800 de la PDI, que sí, hubo uno muerto y todo eso, sí. Para mí hubo algo extraño al ver que pareciera haber infiltración de verdad del narco extranjero colombiano dentro del pueblo mapuche. No, nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, lo que tú dices, pareciera ya tener una policía armada, o sea, había un sniper, había un francotirador que fue el que mató al de la PDI. Entonces, ¿cómo llega esa gente a tener un sniper? Cheto, esa es la versión oficial. ¿Sabes cuál es la historia? Sí. Lo que pasa con la historia oficial, ¿no? Exacto. Por lo general, tiende a ser tarde o temprano redescubierta. Pero hay organizaciones... Hay un video de que está ocurriendo los disparos, ¿cierto? Hay organizaciones mapuches en resistencia. Eso sí existe. Ah, okay. Y hay militantes mapuches que se han preparado claro, para enfrentar esencialmente a las forestales, a los guardias privados, a las forestales, que controlan las aguas y los bosques y que han ido depredando territorio mapuche. Esa forma de enfrentamiento existe. No es extraño de que haya habido enfrentamiento y resistencia a la invasión de 850 funcionarios de la PDI y que haya habido gente en la cercanía dispuesta a dispararles y que sean mapuche. Déjame terminar, por favor. Eso puede ser muy efectivo. Otra cosa es que el narco colombiano esté infiltrado en la zona mapuche. Mira, el gobierno de Chile, este gobierno, en su mandato anterior y en este, menos en este, pero sí en el mandato anterior, planteaban que la FARC había instruido a comuneros mapuches para que organizaran la lucha armada en el Gualmapu. Entonces, hay todo un proceso, una construcción, un armado para vincular la resistencia del pueblo mapuche a vínculos con el narcotráfico colombiano, las antiguas FARC y la lucha por la autonomía. Eso se viene desarrollando hace rato y en algún momento con el apoyo en tecnología de los Estados Unidos incluso, porque esa información supuesta que nunca se reveló, nunca pudo ser probada, al punto que durante el gobierno anterior de Piñera esto nunca pudo ser llevado ni a la justicia, ni ser aclarado de manera fehaciente. Ahora, que en el Gualmapu haya lugares donde plantan marihuana, no me extrañaría, y que se la vendan a los chilenos que fuman hierba, que fuman mucho, tampoco sería extraño. Pero esta cosa del narco colombiano metido en el Gualmapu es más discutible, porque incluso organizaciones en resistencia, incluso la coordinadora Arauco Mayeco, salió a rechazar cualquier posibilidad que esto existiera, y es más, llamó a combatir las posibilidades de que hubiese infiltración del narco, de cualquier organización de narcotráfico en el Gualmapu. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que hay que mirarla, porque como dicen los periodistas tradicionales, sigue siendo una noticia en desarrollo. Yo personalmente creo
que el pueblo mapuche, después de la historia que conocemos, tiene todo el derecho a defender su territorio, a defenderse de las forestales e incluso del Estado chileno, por la historia que tenemos de cientos de años y que, mira, cuántos mapuches tenemos asesinados por la espalda en los últimos años y son crímenes impunes en su gran mayoría. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo con cuidado, nada más. Oye, estamos llegando. Disculpa. Estamos. Disculpa, a ver, momento, por favor. Raúl. Momento, sí, pido. A ver, minuto de silencio. Estamos llegando ya al final del programa. Ha estado muy entretenido, muy ameno. Cuando está entretenido, se hace cortito. Vamos a extender unos 10 minutitos más para que Maite, para que. Nuestros dos artistas invitados, Cheto y Lisette, también nos despidan, digamos, y estamos, bueno, muy agradecidos de la presencia de los tres, y ha sido interesante esta conversación, yo creo que daba mucho. Yo un comentario quiero hacer encima, digamos, de lo que dijo Eduardo Gutiérrez. Primero que nada, efectivamente el más viejo de acá es él, y segundo... Y segundo, que bueno, vamos a estar durante 30 días, digamos, transmitiendo este programa a través de esta plataforma que es Trova en Chile. Agradecemos por ello entonces a Claudio Mateluna, que nos ha cedido su espacio. Y entonces dejo abierto para que cada uno de los integrantes se despida. Tenemos unos 10 minutitos, así que háganla. Déjame un minuto en algún momento, porque yo me desconecté, me fui desconectado, no sé por qué mano, pero estuve desconectado como 8 minutos. Así que no estoy pidiendo recuperar los 8 minutos para poder hablar, pero sí un par de minutos porque quiero hacer un punto sobre la cuestión de la indigencia, el 10% de indigencia que existe en los Estados Unidos. Y las implicancias que tiene en varios aspectos desde el punto de vista de la marginalidad que existe en ese país y las razones del porqué. Ok, ya, mira, vamos a extendernos 15 minutos, 15 minutos, ya, un minuto. Y hagan la cortita así, pues. Aprovechen. Oye, el tiempo. Quiero pedir la palabra porque me parece que yo he sido la que menos he intervenido acá. Perdóneme, pero yo escuché harto, pero mira, yo quisiera un poco respecto al tema del Gualmapu, coincido con lo que dijo Carlos, en todo lo que él analice cuenta, digamos. Contarle, bueno, yo tengo la suerte de haber estado en Temuncuycuy en los últimos años, por lo demás, porque, bueno, yo, digamos, el Raúl creo que lo sabe, digamos, yo conocí a Matías Catrileo desde que era muy chiquitito, soy amiga de la mamá, él era el mejor amigo de mi hijo mayor, por lo tanto lo conocí muy bien, incluso estuve en Temuncuycuy, bueno, después de que mataron a Matías, estuve en Temuncuycuy y ahí me tocó conocer a Camilo Catrillanca, más encima. Y sé que es una comunidad, por lo demás, muy pobre. Es una comunidad muy pobre, hay mucha pobreza en la Araucanía. Eso llama la atención. Y es dramático ver, además, que en esos caminos, en tierras recuperadas, a pesar de todo, o sea, todo lo que rodea ese espacio son camiones de las forestales, todo el tiempo los camiones de las forestales. Es dramático ver cómo las tierras se están secando porque todas las napas subterráneas están, digamos, no tienen agua por el tema de los eucaliptos y los pinos y todo el tema. Las pocas tierras que les queda al pueblo mapuche están secándose porque no tienen agua por ningún lado, digamos. Yo creo firmemente en que en la autodeterminación, como dice Eduardo, ya pasó hace rato el tema de esta cosa de la plurinacionalidad, en realidad ya quedó. O sea, esto es súper fácil, o sea, imaginarse, yo estoy en mi espacio donde yo nací, donde yo he crecido toda la vida y viene alguien, me echa para afuera cagando, digamos, y después me dice, no, es que mira, vamos a discutir, después de mucho tiempo, muchos años, vamos a discutir en que aquí somos todos, vamos a repartirnos entre todos, digamos, no es así. Menos después de que ha muerto gente de este lado, ¿no es cierto? Siempre de este lado ha sido la gente que ha muerto asesinada, digamos, y sin justicia. Para mí, la muerte de Matías fue simplemente que después de la dictadura se llevaron a uno de nuestros niños. Era uno de nuestros niños, de mis niños. Yo lo vi crecer. En esta casa pasó
En esta pequeña casa él pasó muchas horas, muchas fiestas, mucha vida. Parte de la vida de Matías se quedó aquí en esta casa. Por lo tanto, para mí no me es indiferente la historia de Matías, muerto por la espalda, por Walter Jiménez, que no estuvo un solo día en la cárcel, ni uno. Entonces, en el primer gobierno de Bachelet, por cierto. Entonces, yo creo que sí, el pueblo mapuche tiene todo el derecho de defenderse. Que haya mata de marihuana, no tengo idea, nunca la vi. Yo he estado en la Araucanía, nunca he visto ni una. Pero en todas partes acá en Chile hay. En Pirque, San José de Mayo, por la Florida. A mí me dio risa cuando el señor alcalde Carter dijo que se iban a hacer una plantación para sacar aceite de cannabis, qué sé yo. Aquí todo el mundo tiene mate de marihuana. Cuestión de hacer, no sé. Entonces, una cuestión en realidad fuera de contexto. Yo creo realmente, y descarto absolutamente, no existe. Así como también nos acusaron en un momento el estallido social, que creo que no sé quiénes eran los que tenían los otakus, no sé quiénes eran los que estaban influyendo sobre nosotros. Y bueno, estábamos todos financiados por Maduro, por Venezuela, por Chile, por Venezuela. Según ellos, todos los que estábamos, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Dignidad, estábamos siendo financiados por Venezuela. Son ese tipo de cosas que se dicen. Eso nada más, yo agradecer el espacio. Insisto, el trabajo territorial es una cosa, yo todavía tengo esperanzas, sé que hay muchas cosas que superar, creo que llevamos una vida de una cultura individualista en que estamos acostumbradas a darnos codazos entre nosotros mismos, nosotras mismas. Es más fácil darle codazo al del lado que trabajar en conjunto, y eso es decepcionante y triste. Muchas veces me cuestiono cómo estábamos construyendo una asamblea, una cosa entre todos y todas, juntos y juntas. Siempre pensé, digamos, que el enemigo estaba al frente, y de pronto he sentido que de repente está más cerca de uno de lo que cree. Pero a pesar de eso, soy de las que tengo esperanza. Yo también soy súper animalista, Lisset. Tengo mucho vínculo con la tierra, mucho vínculo, y tengo esa esperanza en lo que viene. Y les debo contar que siempre tuve desde niña esta cosa de mirar cine. Creo que los cineastas, la gente que hace cine, son en todas partes del mundo, son verdaderos visionarios. Yo miraba mucho cine y vi todo lo que iba a pasar en adelante, los vi en las películas que vi desde muy chica. Yo creo que está pasando todo eso, todo eso. Y yo creo que tengo esperanza, pero vamos a tener que pasar por eso que tú dijiste, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo era la palabra? Caliyuga. Caliyuga, ah, tú lo dijiste. Caliyuga. No sé dónde buscarlo, pero voy a buscar el concepto y me da un poquito de escalofrío, pero lo voy a buscar igual. Espero que le quede poco tiempo a esa cosa, digamos, pero eso. Oye, muchas una veces. Cosita, gracias Maite. Una cosita muy corta, pero que yo creo que es importante abonar al planteamiento que hace Carlos. Mira, Cheto y Lisette, luego del derrumbe de la Unión Soviética, al quedarse Estados Unidos supuestamente como el centro hegemónico, económico, político, cultural mundial, elaboraron la teoría de que ellos se iban a dedicar a la lucha contra el narcotráfico. Y militar, que es lo que le da carácter de imperialismo. Muy bien. Exacto. No, pero lo importante es que ellos decidieron, digamos, que la lucha en América Latina, donde ellos obviamente iban a encabezarla, era la lucha contra el narcoterrorismo. Consistente con eso, desarrollaron todo el plan Colombia para las clases dominantes. Todos son narcoterroristas. Entonces, a mí no me extraña que en Chile la prensa oficialista empiece a hablar del narcoterrorismo en la Araucanía, en el Gualmapu. Porque eso es el antecedente para que los gringos, ¿no?, que ya están metidos en Chile y en todo el mundo, se vengan a meter directamente. Ese es un peligro, ¿eh? No sí, sé si tú, Carlos, coincides con eso. Es una antesala. La verdad es que lamentablemente no podemos avanzar en desarrollar más la idea sobre el rol que juegan los Estados Unidos en su rol imperial. Y no pudimos tocar el tema de Biden y los cambios que allí se avecinan, que sí van a existir, no por las políticas de Biden necesariamente, sino que porque Estados Unidos empieza a perder su calidad hegemónica y a debilitar su poder en el mundo. Y en tanto eso exista, va a tener que necesariamente morigerar
algunas de sus políticas en algunas regiones del mundo. No, no, todavía no se clarifica cuál va a ser la política internacional de Biden. Va a tener que desacoplar mucho de lo que hizo, como ya lo está haciendo Trump, e iniciar quizás otras aventuras típicas de los Estados Unidos. Pero lo que yo quería tocar, ya que me diste el pase, Eduardo, es cuando conversaba Lisette sobre los Estados Unidos. En Estados Unidos, desde los 50, por lo menos, existe un número aproximado de un 10% de indigentes. Gente que no tiene empleo estable, que no tiene derecho a la salud, que no tiene vivienda digna ni propia, y que no tiene educación formal y acceso al tipo de vida del sueño americano. Y no es una sorpresa, porque yo viví en Canadá, como digo, en Canadá también es igual. Canadá, por su tamaño, puede ser un estado de los Estados Unidos. Y en Chile oscila en la misma proyección o más. Ahora, esa es la zona de castigo de un sector de la población para que los que están en mejores condiciones miren permanentemente a esa zona de castigo y se den cuenta que no quieren caer ahí. Y se autodisciplinen, porque lo que ha impuesto el neoliberalismo, por eso la desesperanza de Lisset, lo que ha impuesto el neoliberalismo es el autodisciplinamiento. La gente ya, no necesariamente la disciplina de la policía y las fuerzas armadas, también, pero la gente se disciplina por no perder el crédito, por no perder el empleo, por no poder comprar lo que iba a comprar, por no mantener el estatus de vida que tenía. El COVID, en el caso de Chile, demostró que mucha gente volvió a la pobreza y cayó del estatus que tenía, ¿verdad? Entonces, en el caso de los Estados Unidos, que aunque formalmente no implementó el neoliberalismo en los años 70, como en Chile, ya existían políticas neoliberales, ¿no? Hayek, y el gringo, se me olvida el nombre del patrón del pensamiento neoliberal en América, ellos ya estaban implementando políticas neoliberales en Estados Unidos. El sistema de salud y educacional es neoliberal en Estados Unidos. Y antecede a Chile. La cuestión de la vivienda, igualmente. La diferencia es que los sectores estratégicos de la economía en Estados Unidos no están en manos del sector privado. Y cuando no están, están bajo férrea supervisión del Estado, que no es la situación de Chile, ¿verdad? Entonces, el neoliberalismo, el rol del imperialismo, ojalá tengamos posibilidades de discutirlo, porque a veces expresamos algunas ideas, y nos ocurre a todos, que no nos permiten darnos claridad con respecto, y no te quiero fastidiar con esto, la cuestión de la esperanza. La esperanza no radica tan solo en lo que nosotros podemos hacer, también radica en lo que nos están imponiendo, lo que las políticas imperiales vienen desarrollando. Ustedes han sido capaces de desarrollar una cultura de resistencia en lugares donde uno no se lo espera. Y es cultura de resistencia, es una vida de resistencia. Hoy día abogar por los derechos de la naturaleza, como se ha hecho, lo han hecho los pueblos indígenas de Ecuador y de Bolivia, y también lo están empezando a hacer los pueblos de indígenas, las primeras naciones de Chile, ya lo han hecho los guaraní, los pocos que quedan del exterminio, y otros pueblos, es porque también hay una vuelta. No se trata de regresar a la jungla y al campo, como planteaba Vandana Shiva de la India, ¿no? Pero sí se trata de relacionarnos nuevamente y de mejor manera con nuestro hábitat. Y eso, en las pequeñas luchas, en las luchas locales, se está desarrollando en muchos lugares. Lamentablemente, no tenemos la capacidad, nosotros ni otros, de poder mostrar la cantidad de cooperativas populares, de huertos urbanos, agroecológicos, que existen en muchos países de América, incluso en Estados Unidos, en algunos bolsones de resistencia ambiental en Canadá, en el Gualmapu, en el sur de Chile. Entonces, es lento. La esperanza viene lentamente. Tampoco es que la esperanza nos vaya a resolver los problemas de aquí a mañana, pero esa cultura de resistencia, mira, este espacio es una cultura de resistencia. Este espacio es pequeño,
pequeñísimo. Ricardo, si ustedes saben a lo que se dedica y dónde está, es un espacio de resistencia al modelo. Lo que nos contaba Maite, es un espacio de resistencia. Entonces, esos microespacios, creo yo, en algún momento van a cuajar y sedimentar. Y nos vamos a encontrar de nuevo, no tan solo después del COVID, sino que después del neoliberalismo. Y tenemos la esperanza, mira, yo vengo caminando hace rato, después de Eduardo soy el que sigue en edad, parece. Venimos caminando hace rato y todavía tenemos esa cuota necesaria de esperanza, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Cheto y Lisset, por favor, las últimas palabras. Y le agradezco a mi amigo Ricardo Tamayo, sobre todo por haberme invitado. Hace harto tiempo que no lo veo personalmente. Y muchas gracias a usted y un placer conocerlo. Lisset. Sí, yo también quiero agradecer la participación. Hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad de conversar abiertamente acerca de cosas que estamos viendo. Me encanta. Sí, yo no sé, yo creo que para cerrar el tema, yo diría que hay una persona muy sabia que dijo, la felicidad está botada en la calle. Y estaba hablando de los perros quiltres de Chile. Y entonces lo único que me gustaría dejar en esta conversación acerca de qué podemos hacer, pues ámate un quiltre. Muy bien, muchas gracias, Lisset. Ha sido un interesante programa este, ¿eh? Yo creo que, bueno, no será la última vez que conversemos con nuestros amigos Cheto y Lisset. Ellos tienen una propuesta re interesante y que creo que, dado, digamos, la estrechez del tiempo, no logramos indagar absolutamente en todo lo que está haciendo su quehacer. Muchas gracias, Cheto, Lisset. Maite, también te agradecemos tu presencia. Quiero informarles a nuestros auditores que nuestra colaboradora permanente, Joana Astorga, ha decidido dejar el programa por proyectos personales que tiene, digamos, en camino, y agradecemos sin duda a la presencia que ha tenido durante todo este año. Ya estamos en el programa número 20. Ella participó de los 20 programas, de los 20 primeros programas. Y le agradecemos entonces, y por supuesto le dejamos las puertas abiertas para cuando esos proyectos de alguna manera la lleven de nuevo por estos vientos. Eso es un punto. El otro punto es que queremos solicitarle a los amigos que haga un esfuerzo especial este mes por difundir nuestro programa, porque yo he perdido la posibilidad de hacer todos los vínculos que normalmente se hacen y que definen, digamos, un público aproximadamente de 1,000 personas que ven este programa. Creo que, dada la circunstancia, digamos, de Facebook baneándome, esto puede bajar, pero si ustedes ayudan, a lo mejor hasta podemos subir. Y una aclaración respecto, digamos, de lo que dijo Eduardo, que sobre la policía autónoma, digamos, en la Araucanía, sí salió en la prensa, pero ellos lo consideraron una aberración. Los políticos que ya estamos acostumbrados a ver, digamos, aquellos del Partido del Orden, ellos consideraron que era una aberración. Bueno, le damos las gracias a todos los invitados y a los panelistas. Y nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas acá en Populares y Soberanos.